Muy buenas a todos, espero que estéis súper bien. Hoy, aprovechando que os he grabado este look que veis en este vídeo, que lo tendréis subido seguramente, si es así, pues os lo dejaré en la caja de info y también en una de las esquinas de la pantalla. Pues vamos con el pedido del catálogo número 17 de Oriflame. Es el último catálogo de este año 2019 y viene cargadito. Tengo aquí ya la caja abierta, no puedo ni con ella, tiene un montón de cosas, así que vamos a empezar ya de ya. Si me seguís por redes, seguramente ya habréis visto este pedido porque lo subí justo ayer a Facebook e Instagram. En Instagram lo he subido esta tarde. Así que bueno, pues es uno de los beneficios de seguirme por redes sociales. Y os animo a ello. Empezamos y comienzo con este mantel de aquí que me lo esperaba más pequeñito, no sé por qué. Este lo cogí para mí. Así que bueno, si lo abro, después os hago un clip, y así lo bicheáis bastante mejor. Vamos con cofres, en este caso de Love Nature. Tengo dos, ¿vale? En ellos vienen un jabón en barra, el gel exfoliante para el cuerpo y la crema corporal. De menta y frambuesa. ¿Vale? Así que os voy a enseñar uno para que lo veáis. ¿Vale? Aquí lo tenéis, el jabón en barra, la body lotion, o en este caso la crema corporal, y el gel exfoliante. Esta gama huele estupendamente, huele súper bien y está genial. El pack me parece que es súper bonito. Además, bueno, pues para regalo, genial. Por aquí tenemos un fular que, por cierto, es precioso con estos detalles así en dorado. No lo voy a sacar porque viene súper bien dobladito y es para una clienta, para un regalito, así que lo dejamos ahí. Por aquí, bueno, tengo el sobre que después os enseñaré el catálogo, al menos lo que es la portada y contraportada. Tengo por aquí un set de productos. Me encanta este catálogo número 17 porque vienen un montón de cositas para regalar. Vienen un montón de sets, de lotes, de cofres, tanto de fragancias como de cosmética, ¿vale? Tanto maquillaje como cuidado corporal, etcétera. Aquí tengo un jabón en barra de la gama Radiant Rose. No lo abro, pero vamos, es como una especie de florecita. Es un jabón en barra, como os digo. La crema de manos. Y esto es una colonia, pues de estas normales, tipo Nenuco. Pero en concreto es también de la gama Radiant Rose y huele súper bien, vamos, no pensaba yo que este bote iba a oler así de bien. Pensaba que olía a la típica fragancia de rosa, está así, no sé, un poco de la antigua, pero para nada, huele muy fresquita y súper bien. Esta, bueno, pues la utilizan la gente, pues sobre todo cuando salimos de la ducha para ponérsela. Es algo así fresquito, nada cargante, que tampoco nos va a durar mucho tiempo porque nos vamos a la cama, obviamente. Venía también un set de jabones, pero uno de ellos ya estaba agotado. Entonces, bueno, pues pedí uno de cada uno de ellos. Este huele estupendamente, lo abrí y olía toda la caja. Es el Bunch of Joy. Y es, bueno, es cuadradito con el relieve de una flor. Muy bonito, la verdad. Luego, si eso, hago un clip para que lo veáis. Y este, bueno, es el
Be My Valentine, que también es otro jabón en barra. Y me imagino, bueno, pues que será tipo de corazón o algo así. Pues más cositas para regalar. Tenemos el set de Cranberry and Black Tea. Pero viene, viene lo que es el jabón en barra y la crema de mano. La crema de mano es tipo formato para el bolso, ¿vale? De 30 mililitros. La otra que os he enseñado era de 75. Este es el jabón en barra que ahora os lo enseño. Están súper bonitos y esta es la cremita de mano. Lo mismo, ahora os haré un clip y os enseño. Pero os enseño aquí el jabón en barra. Es una campana súper chula. Ahí lo veis. A mí los jabones en barra de Oriflame, la verdad es que lo utilizo mucho para limpiar brochas y esponjas, porque la verdad es que retiran muy bien la suciedad. Más cositas. Esta fragancia de aquí, que es la Volare, la original, la primera que salió, porque ahora hay una que es como blanca y otra de otras notas. Tiene 50 mililitros, ¿vale? Y bueno, pues no la abro. Esta es la que viene en un formato tipo flor en el catálogo y es como naranjita. La verdad es que el botecito es muy bonito y no me termina de convencer la fragancia porque es un poquito para persona mayor. Vamos, al menos como yo describo ese tipo de olor. Vamos con más cositas y os voy a enseñar otro de los sets que vienen, que es el Milk and Honey, que a mí los productos de Milk and Honey me encantan porque huele súper bien y además la textura es súper agradable. La crema de cuerpo y manos es un top en Oriflame, uno de los productos más vendidos. Esta, ya os digo, es la crema. En concreto, esta edición, que bueno, trae tres productos: el aceite corporal, el jabón en barra y la crema para cuerpo y manos. Y ya os digo, esta es una edición limitada de Navidad, que es la Precious Collection. Y ya os digo, es así, el botecito es súper mono en azul y dorado. El jabón en barra me parece precioso también, es chulísimo, así como en un panal de abeja. Es como, no sé si podéis ver, que se me cae. ¿Veis? Así como en un, vamos, está súper chulo. Y bueno, si habéis olido esta, la fragancia Milk and Honey, que no es fragancia, sino me refiero al olor de los productos, os lo recomiendo un montón porque huelen súper bien. No os puedo enseñar cómo es la textura de la crema porque viene sellada, pero he olido el aceite y huele pues exactamente igual que los demás productos de antes de Milk and Honey. Esta en concreto la he tenido ya como dos veces, porque bueno, viene a ser lo mismo, lo que pasa que le cambian el envase. La original es con el botecito en transparente y la tapa en dorada. Perdón. Luego hubo una que era el botecito en negro con la tapa dorada y ahora está esta que es dorado con la tapa en azul o morado. Y por último, así de set, de lotes, digamos, tengo este que es el de S&N Co, el nuevo que ha salido, que es otra de las gamas que me pirra su olor. Ha habido como me parece que 3 o 4, hubo una de verbena y no sé qué, otra de rosa y madera de sándalo, que es a la que yo tuve y olía súper bien. Olía muy bien. Y esta en concreto es de cardamomo y flor de algodón, si no recuerdo mal. Y trae pues el jabón en barra, que por cierto he de decir que los de las ediciones anteriores eran bastante más grandes que el de esta. Pero bueno, aún así tampoco me quejo.
Luego viene la crema para manos y cuerpo y el gel, que me estoy dando cuenta ahora mismo que este también es para manos y cuerpo. Antes era solo para cuerpo, o sea, para manos, perdón. Pero en este caso, bueno, pues la han puesto para las dos cosas, para mano y para cuerpo. Y ya os digo, me encantan los aromas de Essence & Co, que por cierto, este no lo he olido, pero lo olí en el catálogo. Pero cuando me llegó, no lo he olido. Y vamos a olerlo. Huele muy cítrico, me imagino que por el cardamomo. Con un puntito picante. Pero huele súper bien. Vaya. Vamos, me encanta. Y bueno, y por último vamos con el tema maquillaje. Tengo dos máscaras de pestañas. Una, la de The One Doble Efecto. Y la otra, la de The One también, la Tremendous con Big Volume. Que las tengo ambas. En este caso, bueno, es para una clienta. Y pidiendo la Tremendous, nos venía de regalo el High Impact Eye Pencil de The One. ¿Vale? Que este es en el tono Midnight Blue, 31558. Por otro lado, también me han pedido la crema iluminadora de The One. Que esta, bueno, ya la conocéis porque la habéis visto en un par de ocasiones por aquí. Esta de aquí, del botecito rosa, que es una crema pues como tipo prebase. Nos la ponemos pues antes de la base de maquillaje. Aquí tengo la factura y el albarán. Por aquí salen dos recambios de la lima eléctrica Fit Up. Que por cierto va súper bien, la tiene mi madre y va genial. Y por este lado, ya para finalizar, porque ya no queda nada más, unos pendientes súper chulos que os voy a insertar una foto por no sacarlos de su envase, porque es un poco coñazo. Así que nada, os dejaré la foto por la pantalla y esto sería todo por el pedido. Os voy a enseñar el catálogo. Que lo tengo por aquí. Y ya es el catálogo número 1 de 2020. Va el tiempo que vuela. Vale, aquí tenemos el folleto de negocio, el folleto de oferta para socios, que ya sabéis que bueno, es existencia limitada. Y por aquí tenemos el catálogo 1 de 2020, como podéis ver. Bastante ilustrativo. Tenemos en la contraportada las cremitas de rostro de la gama, una vez más, Milk and Honey. Y bueno, pues el catálogo 1 de 2020 va desde el 28 de diciembre hasta el 15 de enero. Así que nada, esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado todo lo que os tenía que enseñar, que sé que he ido rápido, pero es que había muchas cositas y no quería que se hiciera muy largo el vídeo. Que siempre pues estos vídeos se suelen alargar porque yo no paro. Así que nada más, un besote muy grande y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!